Fíjate, desgraciadamente para el municipio de Salvador Alvarado y las colonias que lo conforman, la semana anterior se dio inicio a una inversión de 9 millones de pesos de obras que vienen directamente de CEDESOL federal. Entonces, con esto se le va a estar dando beneficio, vaya la redundancia, a la colonia Pedro Infante con drenaje, la colonia Guadalupe, agua potable y drenaje, el Guayacán, agua potable, y ampliación de la red de drenaje de la colonia Maquillo Cloutier. Estas obras esperamos que se terminen en un lapso de 2 meses.